El teniente delegado ha procedido a aclarar el documento, el libro, sin permitir a mi representado firmar a la hora del aclaro. Pese a que se le dijo que iba a firmar, no se le ha permitido. Estoy hablando, por favor. Lo ha aclarado, le ha hecho firmar al abogado del notario, no le ha puesto la hora en el aclaro. Sin embargo, estamos en la comisaría de Huancayo, doctor. Entonces le pido que les diga su efectivo que detenga todo hasta que usted llegue. El teniente le está escuchando, por favor. Aló, doctor. Aló, ¿qué está pasando, mi querido amigo? Estamos realizando las diligencias acá en la comisaría de Huancayo. Acá indica de que no se consigna la hora, pero recién estamos haciendo las diligencias del consulado. Le indico de que firme el señor para bajar la... Hemos pedido que le pongan la anuncia. El abogado le ha hecho al intervenido que no firme. Pero recién estamos poniendo las obras de intervención. Ya, doctor, en la 6 estamos. Ya, doctor. Esperamos entonces. Esperamos. Estoy indicando que se va a firmar. ¿Vas a firmar? Voy a firmar cuando venga el fiscal. Voy a firmar cuando venga. Disculpe, tío. O nuevamente, disculpe. Nuevamente le indico. ¿Va a firmar mi representado? Disculpe, ¿va a firmar? ¿Por qué se hace problemas con que firme? Generaba que no le quieren dejar firmar acá a la... Le estoy diciendo que va a firmar. Dice su abogado que el señor va a firmar el acto. ¿Va a firmar el acto? ¿Va a firmar? ¿No me estás hablando? Disculpe, hemos dicho que va a ser el acto. ¿De dónde? ¿De abogado en particular o de la municipalidad? ¿Quién le ha puesto el abogado? ¿Quién le ha puesto el abogado? Es el teniente delegado que desconoce que el proceso y no quiere que firme el acusado. ¿Por qué? Porque han manipulado el documento. Tan simple y sencillo. Han manipulado. Lee el diccionario. ¿Atiende qué cosa estoy hablando? Doctor, por favor, le voy a pedir que le estudie al efectivo que no manipule el libro hasta que terminemos de coordinar. Oye, está haciendo su trabajo. Esta es una incautación. Yo les he entregado los libros. Y yo tengo el derecho de entregarles, carajo, lo que es el robo. El libro de entregado, según lo que entiendo, que he llegado acá, el libro estaba con un joven que estaba tomando fotos. No, yo soy su abogado, el señor. Yo soy su abogado. Por un abogado que le estaba tomando fotos al libro. Ajá, es por mi garantía. Hay que sacar el contenido. Luego de eso, recién le está entregando el efectivo. Yo pido que el acta de incautación de libros se consigne eso. No, es que recién, no es que recién. Desde hace tiempo ya estaba el libro ahí puesto. Te voy a enseñar la hora que estaba puesto ahí. Aló. Sí, está ahí, yo tengo fotos. Todo está bajo fotos. ¿Te has sacado fotos? Yo te he dicho que usted... Por mi seguridad. Por mi seguridad. Acá hay delitos, acá hay delincuentes. Y por mi seguridad tengo que saber. Acá no se entregó. Yo he entregado acá en mi oficina. He entregado en mi oficina. Acá no se está entregando. Recientemente. El día de hoy, aproximadamente a las 12 horas con 40 minutos, se presentó a mi oficina una persona solicitando la apertura del segundo libro. Es requisito indispensable para aperturar un segundo libro, presentar el primero para proceder con el cierre y aperturar el segundo libro. Al momento de verificar las firmas, sellos,
entre otros instrumentos que utilizamos de seguridad en la notaría, verificamos que el primer libro tenía una apertura con sellos, firmas falsas. No me correspondían a mi persona. Sin embargo, llevaban mi nombre, mis sellos, mis stickers, todos elaborados con el único propósito de hacer una apertura falsa. Tan pronto la administradora me informó que pretendían aperturar un segundo libro en base a uno primero que había sido falsificado, en ese momento la persona, al escuchar esa información, ingresa a la zona interna donde laboran los trabajadores y donde estaba informándome la administradora para arrancharle el libro. Pero nos dimos cuenta que no pretendía arranchar el libro, sino la primera hoja donde estaba mi firma falsificada. El señor prácticamente actuó con violencia tratando de borrar las huellas del delito. Bajo esas circunstancias, el personal pretendió detenerlo, pero el señor prosiguió con su fuga. Pero sin embargo, en el interior de mi notaría habían personas de muy buena voluntad que colaboraron inmediatamente a detenerlo a esta persona. Lo detuvieron, lo tumbaron al suelo. El señor, luego de estar ya detenido en estas circunstancias, pidió que le faciliten el baño porque estaba agitado. Nos dimos cuenta que el señor ingresó al baño y posiblemente en el baño tiró la parte del documento que arranchó y que correspondía a mi firma. No obstante, verificando el contenido del libro, nos damos que le habían otorgado un número de apertura y de registro, que es el 1351 de 2021. Este registro pertenece a una persona natural, según las verificaciones que hemos hecho. No pertenece a la municipalidad provincial de Huancayo, de tal manera que el libro era para sustentar la obra de la ciclovía que se viene realizando en la ciudad de Huancayo. Esta obra, evidentemente, es de conocimiento público. Mucha gente ha mostrado sus molestias, sus incomodidades, porque evidentemente se ha hecho sin una sustentación técnica debida, pero en mi oficina hoy día se ha dado la casualidad de que hemos descubierto que en el contenido del libro de obra habían supuestas obras que se hacían desde el 2021, y como es una apertura del libro falsificada, supongo, yo sospecho, que solamente han tratado de completar el contenido con ciertas falsedades o veracidades, desconozco eso, pero realmente la obra tenía un gasto total de 1.700.000 soles. Tan pronto este hecho sucedió en mi oficina, llamé inmediatamente a la policía para que se apersonen. El escuadrón de emergencia se apersonó con una movilidad. Lo detuvieron a la persona y nos presentamos acá a la comisaría de Huancayo. Aquí estamos haciendo el acta de incautación, estamos presentando los documentos que me han entregado en el momento de la solicitud del servicio, y en la solicitud del servicio he verificado que está firmado por una persona con fecha del día de ayer. Efectivamente, nosotros tenemos un formato de solicitud que el solicitante lo tiene que requerir, y luego han enviado a otra persona el día de hoy, la misma persona que se ha comportado indebidamente, y en el contenido de la solicitud verificamos que está el DNI del alcalde de Huancayo, del señor Juan Carlos Quispe Ledesma. Incluso está la ficha RUT de la Municipalidad Provincial de Huancayo. Doctor, este libro de actas, ¿qué tipo de información contiene y cuál es el objetivo de registrarlo en una notaría? Todas las empresas que se dedican a prestar servicios, actividades de obra
tienen la obligación de aperturar previamente antes del inicio de la obra el libro cuaderno de obra y en ella registrar día tras día las obras que vienen cumpliendo. Generalmente el residente de obra y el inspector de obra llenan a diario este libro informando el desarrollo de la obra durante los meses o el tiempo que se han comprometido a realizar o ejecutar esta obra. El contenido del libro, puedo sospechar yo que simplemente hay informaciones para tratar de justificar una situación irreal. No puede haber una apertura falsa para algo real. Esa es mi sospecha fundamental. Y considerando que este libro tiene un contenido trascendente para la colectividad, he tenido que venir personalmente, y aquí estoy presente en la municipalidad, ¿no? En la comisaría, para sustentar la denuncia, y verifico que el sujeto que ha pretendido arranchar el libro y que ha roto la primera hoja falsificada viene con diferentes abogados. Pareciera que pertenece a una organización criminal debidamente organizada que inmediatamente actúan con actos intimidatorios, ¿no? Incluso mi hijo ha estado colaborando con el esclarecimiento de los hechos y por mi seguridad he pedido que su contenido se copie mediante una cámara fotográfica. Hemos estado copiando y el abogado de la otra parte ha manifestado que este hecho significa una manipulación de la veracidad. En tal sentido, debo alarmar a la ciudadanía que estamos realmente enfrentados a una delincuencia que es agresiva, es prepotente, que no colabora con la verdad ni con decencia.